Bueno, ya estamos de regreso y ¿cómo está el panorama en Guanajuato derivado de la próxima elección de candidato a gobernador o de candidatos a gobernador por cada uno de los partidos políticos? Bueno, tenemos que el PRI, sus grandes decisiones se están tomando en la Ciudad de México y todo indica que hay una disputa fuerte entre quienes apoyan a cada uno de los aspirantes. O sea, Gerardo Sánchez García, que al parecer tiene el apoyo de gobernación, de Osorio Chong enojado por no ser el candidato. Ya vimos que el Partido Encuentro Social se mueve con López Obrador. Yo creo que están tanteando con mucho cuidado las reacciones de Osorio Chong, y ahí ese es un instrumento de Gerardo Sánchez a su favor. José Luis Romero Hicks, apoyado por Enrique Ochoa, parece ser, sobre todo, dirigente del PRI, que bueno, pues seguramente hará sus mejores esfuerzos para colarlo con MIT, etcétera. Y ¿Y quién Miguel tiene? Ángel Chico, apoyado por Emilio Gamboa, poderoso líder Correcto. del Senado y también un hombre que sabe cabildear a fondo estas cosas, aunque no logró poner a su hijo en Yucatán. Ya hubo candidato en Yucatán y Sí, ya es hubo otro. candidato. Cosa que a lo mejor le ayuda para compensar con Guanajuato, ya veremos. Pero es un PRI que en Guanajuato no tiene nada que decir. Los militantes priistas de Guanajuato, incluso esas huestes radicales de gerardistas en Guanajuato que Están decían ya la madreados. tenemos y todos están pasmados, Están ¿no? O pasmados, sea, no parece saben qué ser. está pasando, ¿no? Así es. Yo Esto prolonga veo. las decisiones. Nomás si Yo. todo el panorama luego ya entras. El Yo. PAN. Bueno, un Diego Sinué Rodríguez Vallejo apagadón, pero sigue siendo dueño del escenario gracias a Miguel Márquez, con un Fernando Torres Graciano totalmente ausente, y con esta sorpresa que da Carlos Medina, que yo creo que es más que nada una provocación y que inquietó a algunos, pero que puede no ir más allá o no sabemos, ¿no? Con el hecho de que Ricardo Anaya necesita contar con todos los votos que pueda. Y Guanajuato es un bastión importante, necesita aquí candidatos fuertes, Correcto. candidatos rentables, candidatos que puedan crecer a gobernador y alcaldes, ¿no? Y ya de cabús lleva al PRD y al Movimiento Ciudadano, que esos nomás están de adorno ahí, muy entusiasmados, esperando becas y cosas para que, por haberse subido al carro panista, pero no van a aportar nada, ni ideas, ni propuestas, ni Nada. agenda, nada, ¿no? Creo que les puede ir muy mal porque no creo que esto les reditúen los votos que ellos esperan para sus listas plurinominales que van por Claro. separado. Finalmente, el Verde tendrá candidato. Todo ¿Van indica que será solos? Felipe Arturo Camarena. Serán solos. Una apuesta interesante. A ver cómo que, con qué imaginación logran hacer campaña en Guanajuato. Y Morena con Antares Vázquez también, que sí va en alianza con PT y con Encuentro Encuentro Social, Social. Encuentro Social. Antares puede ser una figura fresca, es la única mujer participando en la contienda en este momento. Es una doctora, dermatóloga, con mucha claridad en cuanto a los temas de política social. Sí, con algo de investigación en antropología social y Maestra universitaria, cosas de ese tipo. O sí. sea, interesante. Puede poner un matiz interesante en los debates, ¿eh? Sí. Dependiendo de quiénes Sí. sean los candidatos. Por ejemplo, yo digo, si fueran Gerardo Sánchez, Diego Sinué, Antares puede ganar un debate muy seriamente. En cuestión de aspecto social y de problemática social, sí tiene todos los elementos. Entonces Tiene es son como el estables. cuadro de Guanajuato, pero a ver, dejo ya la alternativa para que lo entren ustedes. O sea, les dejo el toro y ustedes háganse No, pelotas no, con él. relájate. Ándale, está Está el bien. Fíjate nada escenario. más qué regalo de Navidad nos deja. El PRI, hecho bolas. Pasmado el Comité Directivo Estatal. Pavorosamente carente de un liderazgo. Que ya Carente. sabíamos, ¿no? Sí, no, ya lo sabíamos, pero ahorita se refleja porque ya van, ahora resulta que el PRI se enfrenta en completa soledad, arropado nada más por sus, por una desunión, a un proceso electoral complicado, a un proceso electoral que le tiene que abonar votos y suficientes, al menos 1 millón de votos al presidencial. Y que no saben qué hacer, no supieron qué hacer con el PRI. La carencia de visión política y la carencia de estrategas, mediadores y de negociantes, pues nos dimos, o sea, hizo crisis ayer en la noche, a las 12 de la noche, no hubo nadie para llegar a firmar una coalición. O sea, ni. Bueno, se intentó, se Se trabajó. intentó el cuarto para las 12, pero el cuarto para las 12. O sea, el PRI al final pensó que el verde, ¿sí? Era, y pensaban y actuaban
y reaccionaban igual que el PRI. Y ese es un error garrafal en la negociación. Entonces, esperaron y dijeron, no, todo lo resuelve en México. Nomás con que México les diga, va a llegar el dedazo de México. Y el dedazo nunca llegó. O sea, nunca les obligaron. ¿Por qué? Pues porque se manejan distintos. Porque son diferentes. No, Beatriz Manrique ganó un espacio de maniobra con esta campaña interna que hizo. Causó un papel muy, muy bueno. Tuvo un papel muy bueno, una impresión muy grata. Y yo creo que se ganó más respeto del que ya tenía en la dirigencia nacional y decidieron respaldar su apuesta. Y la otra de las cosas, ¿por qué el Verde va solo? Porque el Verde va a ganar por sí mismo lo que ya tiene. Y con eso gana. Manteniendo lo que tiene, sin la necesidad del PRI, gana. Cosa que el PRI no lo entendió. Entonces, pues no iba a ir el Verde a una negociación ni a una alianza que no el PRI no le garantizaba nada más de lo que ya tiene. Y que ellos creen y están seguros de que van a poder conseguir por sí mismos con los beneficios políticos y de prerrogativas que eso significa. ¿Sí? Entonces, no tenían todo por ganar, nada por perder. La jugaron la carta, efectivamente, el C Nacional se las compra, no es la primera vez, la venden bien, han dado buenos resultados. Betty Manrique y el doctor Chacón y toda esa dirigencia ha dado buenos resultados en ese tema, pues decidieron jugársela y ahí está, ahí es donde está el Verde parado, ¿no? El PRI se quedó bailando solito en la loma esperando la decisión de México en la federal y en consecuencias en la local, ¿no? No, y aparte están pasmados por el propio tema de la decisión, porque, a ver, yo imagino a Santiago García diciendo, bueno, y si no es Gerardo Sánchez, ¿yo para qué peleo? Y yo para qué peleo, exactamente. ¿No? Entonces, ¿qué está pasando al interior? Que están sufriendo por poder sacar el candidato de unidad, ¿sí? Creo que va a ser el candidato que mayor rentabilidad electoral le dé al, sin duda, al, lo que al, se requiere. Al PRI, porque eso es lo que se requiere, ¿sí? Y desgraciadamente, quien no trae las canicas en este momento y el perfil no le ayuda, a pesar de que tiene toda la estructura y a pesar de que tiene toda la secuestrado al partido, es Gerardo Sánchez. Y no saben, Gerardo se ha opuesto a morir, llamémosle, políticamente hablando, en esta campaña. Yo creo que su amenaza muy sencilla es, si yo no soy el candidato, no cuenten con la estructura que yo tengo. Exacto. Y ahí es donde vamos a ver hasta dónde, ¿no? Tampoco ya puede ser candidato por ningún otro partido. Ya no puede ser candidato. Entonces, ya se quedó sin nada también. Y la otra de las cosas. Salvo con el PRI, si se empecina demasiado. Sí, pero no quiere ir quizá en la lista a la porque no puede ir por lista, tiene que jugársela, ¿sí? Entonces, le van a aplicar que la ortodoxia pura que estamos viendo del expediente y decirle, mi niño, aquí está tu expediente, tú sabes qué hacemos con él, o calladito, te ves más bonito, o lo aplicamos. A mí lo que me llama la atención... No sé, pero esto revela una crisis sistémica del PRI. Incapacidad política, inexistencia de una vida interna y realmente unos cuantos cacicazgos ahí que manejan corporativamente a sus huestes, y México ausente, resolviendo las cosas al viejo estilo con los corporativismos de allá. O sea, la crisis que hizo en Guanajuato un día se va a ver también a nivel nacional. Sí. Pero bueno, por lo pronto hay que resolver Guanajuato. Estamos a horas de que se resuelva Guanajuato. Pues ya se resolvió Yucatán. Debe de estar Guanajuato. Pero hoy podemos decir que sea quien sea candidato, parte de una posición extremadamente débil. Sí. Con un partido inexistente y dividido. Si no es un buen candidato, va a ser la peor elección. Bueno, podría un buen candidato que permita ante la sociedad hacer algo, pero igual va a tener que estar batallando con el coche viejo que le toca. Y el problema es la conjunción de las estructuras, porque si uno, como tú bien lo dices, Hernando, si son cacicazgos y son líderes en diferentes regiones y en diferentes partes, ¿cómo conjuntar esas estructuras que sí funcionan para ellos en una sola estructura que funcione para un candidato, sin las envidias y sin los chantajes políticos que vimos en contra de Juan Ignacio Torres Landa, sí. En la pasada, donde abiertamente se jugaron contras, ¿no? Y aquí lo vimos en lo local, jugando contras la estructura de Bárbara Botello, al doctor Córdoba, que fue el acabose, ¿no? Sí. Para ellos. A mí lo que me llama la atención, y con esto pasamos al tema del PAN,
es cómo las dos grandes figuras que ambicionaron tanto, que han ambicionado tanto la gubernatura, que se han esforzado tanto por hacer un dispendio de recursos impresionante, ganarse las estructuras intrapartidarias, tanto Gerardo Sánchez como Diego Sinué en el PAN, los dos que han invertido tanto tiempo, dinero y esfuerzo, en ocasiones dinero público. No, en todos los casos. Nadie ha puesto de su lana, tengo por saber. El de Gerardo Sánchez también. A ver, ¿tienes público. Duda de que Gerardo Sánchez entonces, haya puesto lana de su bolsa? Entonces, no, pues, el dinero que tiene en su bolsa es todo dinero público. El asunto es que tanta gente, estas dos figuras que ambicionan tanto, que invirtieron tanto, que hicieron tanto y tanta faramaya, se apoyaron cada uno a su estilo, de manera distinta, apadrinando una dirigencia estatal, otro siendo apadrinado por el gobernador, pero los dos trataban y pensaban que tenían prácticamente todo de su lado para poder llegar a ser candidatos, y hoy están más inseguros que quizás hace un año. Hace un año quizás ellos sentían que tenían ya la posibilidad de poder tener ese dominio completo del escenario para poder imponer al menos su candidatura. Hoy están más inseguros. Yo no coincido en el caso de Diego. Sí, señor. Yo no lo coincido. Sí, señor. Yo sí. Te voy a decir por qué. Y aquí es donde yo me baso esto, y creo que es la parte importante. En los dos existió un fenómeno importantísimo. Están despegados de la realidad. Las encuestas no los muestran como los mejores posicionados. Se posicionan a sí mismos dentro de sus partidos, creyendo que sus partidos son el mundo, el todo que tendrían que convencer para poder llegar a la candidatura y después pelear la gubernatura. Yo no veo en Diego Sinué todavía una seguridad, porque en este momento ni Ricardo Anaya tiene una seguridad sobre él. Y en este momento, como están centralizadas las cosas en las decisiones en Acción Nacional, donde también están viendo la forma más pragmática de llevar votos a la contienda nacional, también están forzados a buscar el perfil que les lleve más votos. Y Diego no da esa garantía. A ver, ya entramos al tema del PAN y cerramos el PRI. Yo sí veo una diferencia entre Diego Sinué y Gerardo. Hay muchas. Pero el fenómeno que yo les pongo es ese. A ver, yo sí veo un paralelismo. Ninguno de los dos ha dicho para qué quiere ser gobernador. No, quieren porque quieren. Entremos primero a la fase interna, ¿sí? Para poder llegar a la fase externa. En la fase interna, que es la que estamos analizando y la que estamos viendo, es Gerardo Sánchez en este momento no es el candidato. Está prácticamente muerto. ¿Y domina la estructura? ¿Sí? Pero nadie está muerto aquí hasta que le den su acta de defunción. Y una estaca y lo cierran boca abajo, mano. A ver, son como los vampiros. Acuérdate que en política los muertos gozan de cabal salud. Exactamente. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que aquí, al estilo Juan Ignacio, estaba totalmente muerto hasta que lo revivió el 4 o el 2 y no el 1, ¿verdad? Allí es donde está. Sin embargo, sí veo, ¿sí?, que en este momento, ¿sí?, y por eso se ha sido la dilación en el tema, los estertores de Gerardo han provocado esa dilación, ¿sí? ¿Qué está negociando y está llevando al último para tener carta de negociación y forzando los límites a tal grado para tener algo de salida, algo de negociación, ¿sí? Y en eso coinciden. Y si nomás está neciando que no se baje y no se baje, que se va a registrar y no está negociando nada. Entonces va a llegar el momento en que le van a aplicar la... ¿Quién se lo va a aplicar? La dormilón. El secretario de Gobernación. Pues está apoyando. Entonces alguien de Los Pinos, o la gente de MIR. Pero es que eso es una entelequia. O sea, alguien en el sistema es como decir, aquí va a llegar el Che Guevara y nos va a liberar a todos de la presión. Alguien de mí es el candidato y Los Pinos. Pues puede que punto. No. O sea, no hay más. El presidente y el presidente. Que de repente digan, ¿saben qué? Guanajuato es un relajo. Si nunca pudieron poner delegado, si nunca pudieron meter en orden a Santiago. ¿Qué tal el delegado de ayer? Que nadie sabe si es delegado o no es delegado. ¿Qué tal que México? ¿Saben qué? Que se haga bolas con Guanajuato, minimicen el daño, a ver cómo le hacemos. A ver cómo lo hacemos y punto. ¿Cuánto nos va a costar en votos? Tanto. Bueno, pues ganamos en Chiapas y en Veracruz. Ya. Quítense ese dolor de cabeza. Sí, pero ya. Bueno, entonces, en el caso de Diego, yo sí veo a Diego
¿sí? Al interior, que aquí nos interesa ahorita, el análisis es del interior, porque uh-huh. el interior es quien va a nombrar al candidato. Si tiene exposición, si va a dar votos o no dar votos, esa es la parte exterior, ese es otro boleto, es una segunda fase. No, pero para poder entrar a esa segunda fase hay que tener la primera. Yo a Diego sí lo veo al interior como el candidato, no veo a nadie más fuerte como el candidato que ya es, ¿sí? Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué ruido hace Carlos Medina, ¿no? Que no hay que minimizar el tema. Carlos está jugando una carta muy interesante, ¿sí? La carta de decir, señores, es verdad que con Diego se va a ganar 1-0, ¿sí? Ok, yo les garantizo ganar 4-0, ¿sí? Tú, Anaya, dime que cuántos goles necesitas y ven y pídemelo. Yo no voy a competir. Carlos no va a competir contra esa fortaleza en una interna porque pierde. ¿Sí? O sea, si se van a una interna, Carlos Medina la pierde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya la estructura, la fortaleza, la tiene Diego. ¿Sí? Entonces, lo que está provocando es, ven y pídemelo. Yo soy el Mesías, el Salvador. ¿Sí? Pídeme que yo vaya, juegue, en lugar de meter un contención para ganar 1-0, vamos a meter un delantero y yo gano 4-0. Ah, pero no voy solo. ¿Sí? Voy en León con Humberto Andrade. Porque esa es parte de la salida. No quiero a Héctor López Santillana, no. Que también te arrastra. Sí, porque te va a restar. Entonces vamos a tener que meter este dúo dinámico para poder ganar 4-0. Y esa es la figura que está manejando Carlos con su renuncia. Mira, de acuerdo. Es de acuerdísimo. O sea, tanto el PRI como el PAN tienen sus propios matices. O sea, eso no lo ignoramos ninguno de nosotros aquí. Lo que yo voy es, son dos candidatos que movieron estructuras, que movieron recursos, que movieron tiempos, que se expusieron. Que hicieron todo lo posible, uno incluso por creando medios de comunicación que no existían, otro convenciendo a otros, evidentemente también con el poder de dinero público en la mano, pero al final los dos invirtieron muchísimo y los dos no están bien posicionados en las encuestas. Uh-huh. Eso es lo que les está costando más trabajo para convencer a su centro. Es decir, tanto el PAN como en el PRI, y yo creo que lo más penoso es el PAN, porque el PAN en Guanajuato se suponía que era hasta cierto punto autónomo, pero al final los dos dependen de una decisión cupular, dependen de una... Por primera vez. Exactamente. Sí, estoy de acuerdo. O sea, y eso genera un paralelismo entre este PAN de Diego y de Márquez con el PRI, porque sí. el PAN anterior en Guanajuato tenía una independencia. Sí, pero a ver, tú la pregunta que yo haría sobre y te pongo sobre la mesa es, ¿tú crees que Ricardo Anaya pueda contrapuntearse con Miguel Márquez? Por supuesto que sí. ¿Por la posición de Diego? Por supuesto que sí. ¿Y meter a Carlos Medina en lugar de Diego? Por supuesto que sí. Yo no lo veo. Si algo ha mostrado Ricardo Anaya es pragmatismo. A ver, pero yo creo que no tendría necesidad de confrontarse. ¿Por qué? Ni siquiera. Porque yo creo que Márquez no se muere con Diego en un momento dado. Márquez, lo que quiere es que le garantice. ¿Y qué va a pasar con toda la estructura que ya está hecha, la idea de que es Diego? O sea, el panismo es otro. A ver. Si a ti mañana te dicen que no es Romero y que es Chico, ¿qué harías? ¿Tirías a la guerrilla, al cerro? No, ¿verdad? Toda esa estructura se va a volver medinista en 5 minutos. Pero por favor, por favor. Si tienen ideología, tienen convicción. Si lo único que quieren es que les cuiden la chamba. En 2 minutos Medina dice, a ver, bueno. Salvo que haga lo que Héctor López aquí, que corrió panistas a diestra y siniestra. Y al principio, pues no lo va a hacer, ¿verdad? No. No, o sea, las estructuras políticas de los partidos están profundamente corrompidas por el tema del chambismo, ¿no? Pues no hay en ningún lado una convicción de nada. O sea, aquello de que Oliva levantaba a la gente para que se pusieran a Usabiaga y a Córdoba, ya no existe. O sea, pues Márquez fue y entregó toda su estructura a Anaya, ¿no? Correcto. Entonces, no. Pero yo no veo una razón de peso de saca a Diego y no mete, suma votos. Y esa es la razón de peso. Meter, bueno, son los votos. O sea, estás hablando de un pragmatismo irracional. No. Estás hablando de un pragmatismo irracional. Pero a ver, no, pero es que no es irracional, Fito. O sea, ¿y qué va a pasar con...? A ver, es pragmatismo irracional que Alejandra Barrales le haya entregado el PRD completo a Ricardo Anaya traicionando a Miguel Ángel Mancera solo para sobrevivir políticamente. Pues así estamos. Sí, pero Alejandra ella iba a ganar. Ah, quién sabe. Sí, ella iba a ganar. Márquez, ¿qué gana? Mancera acaba de mandar a Chertorivsky. Sí.
y a Webb a pelearle esa candidatura, sí. Quizás ya no gane. ¿Y Márquez qué gana? Traicionando. ¿Qué ganaría Márquez si ya no se fue? No sé, pero si le dicen, ¿quieres que Ricardo Anaya sea presidente de la República? Tienes que darnos votos en Guanajuato. Diego nos da 50, Medina nos da 80. ¿Qué le pueden ofrecer? Pues un puesto en el gabinete. Sin problema. Pues, ¿qué no quieres que gane tu candidato presidencial? O a menos que quieras dejar ver que ya te arreglaste con Mid y que quizás estás jalando con Mid, como van a ocurrir con otros gobernadores, los calderonistas, ¿no? Sí, claro. Yo creo que hay demasiadas cosas en juego. Nadie está casado con nada y nadie es tan leal a nada. No. O sea, y aquí estamos tratando de analizar escenarios. O sea, no estamos tratando de escribir la Biblia, ¿no? Pero no es pragmatismo irracional. Sí. Es un pragmatismo real que yo creo que está acorde con los tiempos. Es una elección en la que ese nivel de competencia va a requerir de los 100 votos que te puede aportar el Estado. Ricardo Anaya el que trajo a la política de regreso a Medina fue Márquez. Así es. Y Ricardo Anaya ha sido traicionero. Y así ha llegado desde siempre. Pragmático. Es pragmático. Sin escrúpulos. Así es, ¿no? Sin escrúpulos. Ha sido lo más inescrupuloso que existe. Entonces, que lo puede hacer como dentro del escenario. Yo creo que la conclusión a la que podemos llegar es que no hay nada en este momento escrito. No hay. Ni lo de Gerardo Sánchez, ni lo de Diego Sinan. No, hasta que esto usted diga. Hasta cuenta que el último minuto tiene 60 segundos, uh-huh. ¿Sí? Y y no hay nada, ¿no? El último out tiene 3 strikes. O sea, no hay nada escrito. ¿Es posible? Bueno, sí es posible. Tan es posible que lo estamos analizando, ¿no? De que es probable, bueno, ahí sí vamos a ver. ¿Qué tanto? Yo no lo veo que se vayan a enfrentar ahorita a sacar a Diego como tal el candidato, porque algo le tendrías que ofrecer. Pues le ofrecen algo y se acabó. Digo, pues es que al final de cuentas yo creo que la... ¿Que lo mandas al Senado? La experiencia, pues si quiere. No, es que tú quieres cuadrar todo y hay cosas que no están cuadrando. Yo sí veo. Tú me dices, a ver, ¿y dónde acomodas a Humberto Andrade? ¿Y dónde acomodas a Ponchito Ruiz? No, bueno, los partidos tienen muchos problemas. Sí. Y además las mujeres, ¿dónde están? ¿Y dónde están las mujeres? Yo sí veo, va a haber, es juego de sillas y va a haber gente que se va a quedar sin silla. Sí. No, eso me queda claro, ¿no? O sea, va a haber muchos, ¿no? Y es como tenemos un error como analistas queriendo acomodarlos a todos. A todos ahí. ¿No? Pero yo sí veo en el PAN a Diego ya muy muy clavado como candidato. Es que ves a Márquez dueño de la sucesión. Exacto. Eso es lo único que ves. Pero ¿y qué tal que Márquez no es el dueño de la sucesión? Porque la sucesión tiene que ver con el juego nacional y el dueño es Anaya. Y estado por estado dice, quiero 1,000,000 de votos más aquí, 500,000 más acá, 300,000 más acá. ¿Me dan o no me dan? No, entonces cámbiamelo y me pones a lo que pasa es que yo creo que parte... Y no es pragmatismo. Quieres ser candidato con la misma... con la misma mira con la que logró la candidatura presidencial, haciendo por primera vez lo que, llevando al PAN a una alianza con el PRD, con la izquierda, etcétera, y apoderándose, como dijo Margarita Zavala, sin ninguna deliberación. O sea, la decisión más trascendente en la historia del PAN hasta la fecha se tomó sin ninguna deliberación de los órganos internos del PAN, ¿no? Entonces, con esa misma pragmatismo e idea fija, va a tomar otras decisiones. Puede ser. Así es. Sí, puede ser. Ay, no nos olvidemos. Y en ese caso también en el PRI lo estaríamos viendo en el asunto, ¿no? Pero Mid no está tan dueño de la situación como Anaya. Tiene a Ochoa, tiene probablemente a Los Pinos, tiene a... Es todo un círculo. Nuño. Todo un cuarto de guerra. Sí, pero es un cuarto de guerra que va a buscar la rentabilidad electoral. Pero o sea, vamos a buscar... El control que trae Anaya del frente es brutal. Ah, no, es su frente. ¿No? O sea, no es de él, es su frente. Y yo no veo a Mid hoy todavía dueño del PRI. Apenas está pidiendo que lo hagan suyo. O sea, Mid no es dueño de la CTM, Mid no es dueño de la CNC, de Enrique Ochoa medio a medias todavía apenas... No, sí, está tan en control. Pero están buscando también. Por eso no puedes meter en cintura a Gerardo Sánchez. Así es. Y están buscando un poquito. Entonces lo vamos a ver y van a decir, a ver, no puede ir Gerardo, va a ser o Miguel Ángel y acá, y el otro se viene, el otro me conviene, y el otro acá, va a ser rentabilidad. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo está buscando votos. Anaya tiene los instrumentos, porque, por ejemplo, la decisión del candidato en Guanajuato la toma la Comisión Política Permanente. Aquí se toma una decisión, allá se valida, se puede modificar. Y adiós. ¿Sí? Tiene instrumento jurídico para hacerlo, instrumento interno, ¿no? Sí. Y no, y la decisión va a ser en la permanente, ¿no? Que la manejan totalmente en México. Bueno, lo dejamos aquí.
Perfecto. Poco vivirá el que no sepa qué va a pasar con esto en los próximos días. Y ya estaremos reflexionando en enero sobre lo que ya pasó, que es mejor que sobre lo que va a pasar, sí, porque luego nomás no le atines, ¿no? Sí, la cara no nos ayuda, pero brujos no somos. Y preferible ser historiadores. Sí, mucho mejor. Gracias, Javier. Gracias, Fito. Buenas tardes. Feliz año. Feliz fiestas. Feliz Navidad a todos. Así es. Que la pasen muy bien. Como decíamos, la última transmisión de este 2017, el día de hoy, regresamos a este tipo de emisiones el 8 de enero. Va a ser 3 semanitas de descanso que nos van a venir muy bien, pero además estaremos atentos en la página, incluso cuando lo amerite, haciendo análisis y reflexiones y la información, por supuesto, en tiempo real de lo que vaya ocurriendo en el panorama político de Guanajuato. Así que, de todas maneras, dése sus vueltas a www.zonafranca.mx y a nuestras redes sociales, nuestras páginas de Facebook, nuestros twitters, que también están muy, muy activos. Soy Arnoldo Cuellar, no me resta sino agradecerle pues toda la lealtad, la atención, el cuidado con el que han estado siguiéndonos, observándonos, escribiendo en la página, también comentando, criticándonos, por supuesto, y en las redes sociales también. Todo se vale, aquí esto es interactivo y siempre nos sirve para mejorar. Muchas gracias, pásela bien, tenga un buen fin de año con su gente en casa. Gracias.